Bato mais de 80 mil. Tô tomando mais. Ai, não é pior. Ele é chorando. Para, sigue mirando para ese lado. Mirando para ese lado, mirando para ese lado, ven. Esta es la tercera mejor calidad de los cuatro camellos sudamericanos, pero es con la que más trabajamos. Porque en Perú tenemos la mayor cantidad de alpacas y de vicuñas que hay en el mundo. ¿Listo? No, no se le mata, solo se le corta. Así como te cortan el cabello, igual, y le vuelve a crecer. Yo otra vez se corta el cabello para que la quieran. ¿Listo? Ahora, aquí se hace un proceso de selección. Se hace la limpieza de la piel. Le retiran fibras muy gruesas, polvo, paja, ya que el animal es muy inquieto, se revuelve las reservas. Y luego lo llevan a la fábrica para poder trabajar con ellos. ¿Sí? Acérquense aquí, nos faltan otros dos camellos, aquí les voy a explicar estas imágenes, porque tener polvo todavía, falta que la limen, la laven y todo. Y luego la empiezan a arreglar. Miren aquí. Ya reconocimos a las alpacas y a las llamas. Ahora, ¿cómo pueden diferenciar una llama y una alpaca? Ahí me preguntaba. La llama siempre es más grande que la alpaca. Y la cara. Recuerden esto, nunca se van a olvidar. La llama tiene la cara más alargada y la alpaca más achatada. Llama, alpaca. Jamás se van a olvidar. Van a soñar con esto. ¿Listo? Ahora, ¿cómo reconocemos vicuña y guanaco? Tienen un solo color. Ahí va a haber 36 distintas variedades, aquí no, un solo color. En el caso del guanaco, que ocupa el segundo lugar en calidad de fibra, tiene su cuerpo marrón, pero un tanto más rojizo, y su cara de color gris. No existe otro color de guanaco. Lamentablemente en Perú no vamos a encontrar la mayor cantidad de guanacos. ¿Listo? El mayor número se encuentra en la Patagonia. Países como Chile y sobre todo Argentina comparten la mayor cantidad de estos camellos. ¿Listo? En primer lugar, en calidad de fibra de los camellos, encontramos a la vicuña, considerada como el oro de los Andes, por eso. También tiene un solo color. Tiene su lomo, color canela, y el pecho, ese vellón, de color blanco. No existe otro color de vicuña. Y en Perú contamos con la mayor cantidad de esos camellos. Incluso en nuestras monedas, si ustedes se fijan bien, en la parte posterior, encontrarán un escudo nacional y ahí tenemos la vicuña, que representa la riqueza animal con la que cuenta el Perú. Ahí tenemos los cuatro camélidos sudamericanos. Miren ahí al frente. Otras fibras alrededor del mundo. Miren el mojair, el camello y el llama. En otros continentes. Síganme por aquí, les voy a mostrar cómo tiñen las partes altas.